Mujeres en la dictadura. Sufrieron un doble castigo, por militantes y por transgredir el orden machista establecido. El Ministerio Público Fiscal definió este tipo de delitos como hechos de violencia contra la mujer. Expresiones de esa violencia fueron denigración, picana, violaciones y desnudez forzada. Solo en 98 casos se reconoció abusos y violaciones contra la integridad sexual como parte del plan genocida. El protagonismo a nivel mundial en la lucha por los derechos humanos de madres y abuelas de Plaza de Mayo no tiene antecedentes. Presentes, ahora y siempre.